conforme con el breve ordenamiento que se está dando momentáneamente de tránsito aquí en Fonel? Sí, acabamos de ver un tremendo tumulto que se ocasionó a la entrada de Londarza. Bueno, de repente por la falta de coordinación que ha habido entre los transportistas y los funcionarios de la municipalidad. Pero bien, gracias, creo que se ha llevado efecto de una manera muy, cómodo para todos. Y bueno, también yo he invocado a todas las empresas que estamos acá en Los Mormones a organizarnos y a salir de la manera más moderada y sin perjudicar a nadie. Y creo que, bueno, al menos Luis Mora Valencia vino en un momento oportuno y creo que ojalá siga así manteniéndose para que de esta manera no haya ninguna desorganización. Y vemos también que están los superinspectores de tránsito muy bien. Hemos coordinado con la señora Lorenza. También estamos de acuerdo para salir de una manera, porque va a ser de la vía entrada y salida. Y creo que está muy bien. O sea, su ruta de ustedes como Chancay histórico, ¿cuál es? Nosotros la ruta es normalmente, como te digo, entramos por Londarza, entramos a nuestro terminal, vamos a salir por Luis Alberto de las Casas hasta la esquina de la, no sé cómo se llama la calle, y luego salíamos en sentido contrario nuevamente para Londarza. Y entonces eso es lo que yo siempre he estado tratando de exigirle a los funcionarios, para que de repente en los días posteriores no vaya a haber algún percance de accidente y algo por el estilo. Bien, gracias, como te digo, a Luis Mora Valencia ha estado en este momento coordinando. ¿Está conforme con el ordenamiento que se va llevando? No, está mal, maestro, ahora estamos entrando a la contra. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? A ver, explíquese. Por la pista que están ahí, que están levantando, pues. Ya. Sí. Pero el ordenamiento que se está dando no está conforme con lo que se está disponiendo. Claro, ahorita nos están dejando de entrar por ahí, salimos por la contra y normal estamos entrando por ahí, solamente por la salida nomás. ¿Ustedes también son taxistas? Sí, sí, trabajo acá. ¿Estás de acuerdo con el ordenamiento? Sí, porque ahorita están trabajando ordenadamente, sí, ahorita justamente... ¿Estamos ordenados? Sí, hemos hablado con la señora. Ya. Y no estamos ahí ordenados, no tratar que... ¿Ustedes de qué empresa son? Pampa Libre. Nuevo Pampa Libre. Nuevo Pampa Libre, sí. Los anaranjados. Anaranjados. Sí. ¿Conforme con el ordenamiento que se va llevando a cabo? Sí, claro, con los que convienen, lo que entra, está bien. Ya. ¿Ustedes cómo salen? ¿Normal salen por cada cierto tiempo? Ah, sí, por el turno, según la llegada están saliendo normal. Ya. Ustedes tienen su misma ruta, ¿no? Claro, misma ruta. Pero ahora esta vía que está aquí al lado se ha hecho doble vía, ¿no es cierto? De ingreso y salida. Claro. Bien. Claro, eso tendrán que perfeccionar para doble vía. ¿De qué empresa eres tú, repite? De Los Águilas, Pampa Libre, Candelaria. Transporte de Pampa Libre. ¿Usted de qué empresa es? Servicio Múltiple Combi. Servicio Múltiple Combi Pampa Libre. Sí. ¿Está conforme con el ordenamiento que se está llevando a cabo aquí en esta zona de Fonavi? Bueno, hay control de serenago y está muy bien. Ya, ¿ustedes cómo van a contribuir? ¿Salen también ordenadamente ustedes? Sí, cada 13 minutos sale un carro disponible del paradero de la provincial que tenemos. ¿Nos repite el nombre de la empresa, por favor? Servicio Múltiple de Pampa Libre. Servicio Múltiple de Pampa Libre, sí. De Combis. ¿No? Combis, sí. ¿Conforme con el ordenamiento que se va llevando a cabo aquí en esta calle? En parte sí, en parte perjudica también. ¿Por qué? ¿Cómo te perjudica, por ejemplo? Por el negocio que tengo. Por ejemplo, no ingresa ni moto ni carro. Ah, ya, ni moto, ni carro. Ni carro. Bueno, ¿Y cómo haces ahora para vender tu mercadería? Tendré que sacar hasta donde están los... hasta afuera. ¿Pero qué sugerencia darías tú? Que ordenen, pero de todas maneras que ordenen, porque acá es un caos, todos los días es un caos. Ya, pero por lo menos en esta medida que han tomado la municipalidad, ¿cuál es tu opinión? En parte sí, está bien. Para mí sí, porque necesitamos orden en esta calle. En esta calle al menos es un desorden a diario, es un caos diario. ¿Tú no estás de acuerdo con la medida que se está dando de la municipalidad de Chancay? No, por supuesto que no. Y mañana vamos a tomar una medida de cerrar la tranquera. ¿Sí? Porque no tenemos otra opción. No nos quiere hacer la pista, ya está aquí. ¿Qué le cuesta? ¿Hace cuántos años en el primer gobierno prometió la pista? Está por culminar, gracias a Dios, el segundo gobierno. Y nada, se notifica al ambulante. Todos tenemos derecho a trabajar, pero ordenado y limpiamente. ¿Cómo están mis paredes?
Ya. ¿Usted reclama por el paso de los vehículos que botan el humo y todo eso? Otro. Usted viera acá la avenida, las bolsas que botan los ambulantes, los desperdicios. Claro. El aire se las trae. Pasa por aquí, se mete a mi local, la tengo que estar sacando. Se va hacia la vuelta. Pero en cuanto al orden, como le pregunto, del tránsito que se ha hecho, ¿qué opina usted? Eso va a ser un caos. Estamos regresando. ¿Sigue siendo un caos? No, claro, eso es obvio. He hablado con el señor Luis Mora. ¿Vino, señor Mora? Vino, estuvo acá. Me dice que no, que no, que no por los ambulantes. Ya. Póngase en nuestro lugar, le digo. Póngase en nuestro lugar. Nosotros también nos ponemos en el lugar de los ambulantes. Pero ya es hora. ¿Usted qué opina? ¿Es hora, sí o no? Chancay necesita estar bello. Está haciendo obras por aquí, pero yo el alcalde no lo negamos. Pero Chancay Centro es el corazón de Chancay, señor alcalde, el corazón. Pero según la municipalidad, se está haciendo esta obra por etapas. ¿Cuánto tiempo va a demorar? ¿Les ha dicho? 3 meses dura la ejecución de esta obra. 3 meses. Estamos agosto. 3 meses. Los voy a contar. Septiembre, octubre. Debe estar culminando. No, 3 meses. Noviembre, dijo la ingeniera. Bueno, noviembre. Llega diciembre y no lo culminan. Nosotros seguimos perjudicados con la tierra.